con Patricio Balbi del Diario de la Nación. Recién hablabas de la dureza de la derrota y siempre hiciste foco en la capacidad de reinventarse y de salir adelante en situaciones difíciles. Se viene el Superclásico, tiene la Copa Argentina por delante River. ¿Cómo hace el equipo, cómo viste a los jugadores para poder salir adelante de este difícil momento y continuar hasta el fin del semestre? Bueno, la derrota de hoy va a ser dura de digerir, como dije al principio, por cómo se dio, todavía mucho más. Lamentablemente, la ilusión que teníamos de llegar a la final de la Copa se termina acá. Pero bueno, esto sigue. El domingo hay un partido importante que jugar. Lamentablemente, digo, porque el principal objetivo para nosotros era la Copa Libertadores. Sin ella ahora, sin esa posibilidad, intentaremos hacer el foco en lo que viene. Vamos a tener que trabajar mucho desde la parte psicológica para recuperarnos de esta derrota en estos días y poder llegar de la mejor manera el domingo y tratar de darle una alegría a la gente con el partido del domingo, porque hoy no se la pudimos dar. Entonces, no nos quedará otra que recuperarnos y hacernos fuerte el domingo para generarle esa alegría al hincha, por lo menos que le alivie la derrota, y para nosotros también, ¿no? Porque fue una derrota que va a ser dura de digerir.